Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy rezamos por las almas que padecen por sus impaciencias. La paciencia es una virtud que nos hace capaces de llevar la cruz con Jesús sin queja y con amor. Ahora sabemos que en la vida cotidiana pasamos por muchas pruebas de crecer en la impaciencia y no siempre nos aprovechamos de esas oportunidades. Santa Faustina una vez fue llevada hacia Jesús como que si hubiera muerto. Y allí ella se enfrentó al juicio. Ella se dio cuenta de que Jesús iba a juzgarla aun según los gestos mínimos, las miradas de los ojos, sus reacciones impacientes. Y se dio cuenta de que toda su vida debe reflejar la misericordia de Dios, que ella necesitaba crecer aún y también en esta virtud de la paciencia para revelar el amor y misericordia de Dios. Solo el Espíritu Santo puede purificarnos para que nuestras reacciones sean reacciones pacientes, porque muchas veces se nos escapa nuestra reacción inmediata. Pero con tiempo, con oración, el Espíritu Santo nos purifica para que llevemos esas pruebas y dificultades, esos momentos de sufrimiento, con paciencia. No que no nos afligen, sino que esos momentos nos dan una paz, porque tenemos la oportunidad de amar más a Jesús, amar a los demás. Y los que ahora sufren purgatorio por esto, no pueden acelerar el proceso, no pueden hacer que entren más rápidamente al cielo. Nosotros podemos a través de nuestras oraciones, y por eso rezamos hoy nuestro Padre Nuestro, 10 Ave Marías y Gloria, pidiendo que puedan ser sanados, purificados de esta culpa de impaciencia, para que puedan entrar a la gloria de los santos y los ángeles. Por la intercesión de María, la Estrella del Mar, que Dios les bendiga y guarde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.